¿Qué está pensando? ¿Qué anda tan lejos? ¿Qué está callando? ¿Qué tiene miedo? Ponga zapato, abra ropero, venga a cantar conmigo. ¿Qué está llorando? ¿Qué anda en silencio? Hola, ¿cómo estás? Ya te estamos acompañando de nuevo completamente en vivo en este martes 20 de agosto, cuando es San Bernardo, y se celebró esto en Chile debido a que San Bernardo, y Bernardo O'Higgins específicamente, es el padre de la patria, así se le llama entonces, y se le rinden los honores militares a lo largo de todo el país. Vamos a estar un buen rato compartiendo contigo música y algunos comentarios. Venga a cantar conmigo. Cantar conmigo, venga a cantar conmigo. ¿Qué anda buscando? ¿Qué anda sintiendo? ¿Qué tiene culpa? ¿Qué anda trayendo? La de camisa que no anda muerto. Venga a cantar conmigo, desde los ríos allá en los cerros, viene bajando todo mi pueblo. Si el gallo canta, si ladra el perro, entonces venga a cantar conmigo. Dice, venga a cantar conmigo. Se oye. Venga a cantar conmigo. Ahí sí. Venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo. Tu voz, mi voz se abraza. Transforma las canciones. Y a esta hora nos acompaña Magdalena Matei. Agua que se evapora es siempre música, es siempre música. Venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo. Ponga zapato, abra ropero. Venga a cantar conmigo. Si anda perdida mirando al cielo. Venga a cantar conmigo. La ve camisa que no anda muerto. Venga a cantar conmigo. Si el gallo canta, si ladra el perro, venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Mariana Chinganera. Magdalena. Gracias. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Creí vivir toda aquella emoción, pero estaba muy equivocada. Algo nuevo se acercaba. Más que cualquier decisión, sin elegir me descubrió en un día, un momento, una vida. Creí vivir toda aquella emoción, pero estaba muy equivocada. Algo nuevo se acercaba, fiel conexión. Más que cualquier decisión, sin elegir me descubrió en un día, un momento, una vida. Una diferente, no hay.
nuevo se acercaba. Fiel conexión, más que cualquier decisión. Sin elegir me descubrió en un día, un momento, una vida. Una sensación diferente. No hay anestesia al tocar. Electricidad. Corriente de amor. Su red recorre mis venas. Fuerte conductor. Señales que van directo a mi corazón. Te cuento a modo de infidencia, bueno, que hoy mientras se estaba desarrollando un acto militar en celebración de Bernardo O'Higgins, el padre de la patria, se estaba también llevando justamente en la misma calle ahí, en conjunto con este acto cívico y militar también, en la protesta, una huelga que están llevando a cabo los carteros de acá del país, de producto de que están reclamando por sus bajas remuneraciones, por sus bajos pagos, sueldos. Así que se estaba llevando a cabo eso, entonces tenía que llevarse a cabo una mayor custodia del territorio y del perímetro ahí, y con carabineros cada un metro, con policías que estaban ahí de fuerzas especiales, tendientes a evitar lo que fuera cualquier desmán que bajara un poco la categoría de la celebración militar y el desfile en donde estaban pasando diversos colegios con sus chicos uniformados, con todos algunas entidades vivas, de las fuerzas vivas de la ciudad. Pero lo que llamaba la atención es esta forma tan vehemente en que la policía trataba de evitar cualquier desmán de estos carteros, de la rebelión de los carteros. ¿Qué sería si no hubiese existido nunca carteros? Biggest dance out of New York.
Fuck no, so this a honey line, do not a cop the light, do not be puffy side, when I pop the dice, double panic
you make me want you. Es lo primero. Saltamos buscando sentido, gritando la niebla debajo del camino. Crecimos deprisa, caímos del nido, abrimos la puerta, era urgente el destino. Salimos juntos, navegando el olvido, celebrando los cuerpos. Y así nos deleita Asteroide B612. Rincón escondido, soñamos lo imposible se hizo vivo. En tu batalla entraré, contigo caeré. Hicimos desangrar mi esterilidad. Fuerza de que espera en tu llanto hasta mi pecho, en tu piel mi frontera, en tu duda mi respuesta, en nuestro rumbo mi fe entera. En tu batalla entraré, contigo caeré, hicimos desangrar mi esterilidad. Principio y final, somos los dos, sordos al soñar, somos los dos,
no fue por azar. Somos los dos, uno al caminar. Somos los dos, principio y final. Somos los dos, sordos al soñar. Somos los dos, no fue por azar. Somos los dos, uno al caminar. Somos los dos, principio y final. Somos los dos, sordos al soñar. Somos los dos, no fue por azar. Somos los dos, uno al caminar. Somos los dos, principio y final. Somos los dos, sordos al soñar. Somos los dos, no fue por azar. Somos los dos, somos los dos, somos los dos, uno al caminar. Hola, ¿cómo estás? Ya te estamos acompañando de nuevo completamente en vivo en este martes 20 de agosto, cuando es San Bernardo, y se celebró esto en Chile debido a que San Bernardo, y Bernardo O'Higgins específicamente, es el padre de la patria, así se le llama entonces, y se le rinden los honores militares a lo largo de todo el país. Vamos a estar un buen rato compartiendo contigo música y algunos comentarios.
Y recibe un saludo grande de cumpleaños si es que estás cumpliendo hoy un año más. Algunos se ponen un poco tristes o melancólicos producto del avance de la edad. Pero bueno, hay que ir cumpliendo estos años y estoy asumiéndolos con la mayor gracia posible. Vamos a entonces a interpretarte el cumpleaños feliz como corresponde. Se prepara la faena, muchachos, a trabajarla. Hoy como ayer, será la minga más linda de Chiloé. Linda, más linda, la minga de Chiloé. Y por la tarde, se arma la fiesta, y el dueño de casa con su señora ya preparó. Santiago, del Nuevo Extremo. Con el canto de la guitarra, con su acordeón. El rudo del trabajo, un aro viene muy bien. Una chicha de manzana, muchachos, para la fuerza que reponer. Será la minga más linda de Chiloé. Linda, más linda, la minga de Chiloé. Y por la tarde, se arma la fiesta, que el dueño de casa con su señor la preparó. Con un curanto que ya bendijo el señor cura, y con el canto de la guitarra con su acordeón. Cuando canten los grillos, llegando el atardecer, se termina la jornada a prepararse para comer. Y por la tarde se arma la fiesta, y el dueño de casa con su señor ya preparó. Con un curanto que ya bendijo el señor cura, y con el canto de la guitarra. La minga de Chiloé. Saludo grandísimo para todos los muchachos que están siguiendo a mi amigo en la estación RCP, toda la gente y la comunidad chilena. Un beso, un abrazo, la nena Sanz los saluda desde Baja California. La vi quedarse sola, de par en par abierta. Sol Domínguez está con nosotros. Saberse bella, la vi quedarse sola con cuatro hijos a cuestas. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber que
quedarse sola y envejecer. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? La vi doblar despacio su soledad derecha. La vi meter el hombro sin bajar la cabeza y sudores con nombres y con fechas. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola? De Punta Arenas, en el sur del mundo, nos acompaña In Memoriam. Yeah.
comprender a la razón. Tú eres luz eterna de esperanzas. Entiende, no lograron podernos dominar. El cielo se alineó a la verdad. Viajemos juntos por la eternidad, creyendo en el amor. Búscame en la noche, en el firmamento, mirando el universo. Escucharás mi nombre. Búscame en la noche, en el firmamento, mirando el universo. Escucharás mi nombre. Mi nombre. Amanecer. De agosto 2012, el cohete Atlas 5 de la NASA envía al espacio dos satélites en dirección a la atmósfera más exterior de la Tierra. Estos satélites buscaban grabar las ondas sonoras producidas en los cinturones de radiación de nuestro planeta. Viajaron miles y miles de kilómetros hasta llegar a la magnetosfera, la parte más externa y amplia de la atmósfera terrestre. Y captaron estos sonidos misteriosos. Es la música de la Tierra, la canción del planeta. Un vendaval de silbidos, como si una gran bandada de pájaros quisieran avisarnos, advertirnos, decirnos algo. Así suena el campo magnético de nuestro planeta. Y así lo registraron los satélites de la NASA. La Tierra canta. Es un sonido intrigante, emitido por pequeñas partículas energéticas. Un sonido imperceptible para el oído humano. Pero que puede ser escuchado con la ayuda de un receptor de radio de muy baja frecuencia. La canción de la Tierra. Los radioaficionados desde hace mucho la conocían. La habían captado con sus antenas. Y sabían que era posible escucharla durante las primeras horas del día. Se referían a estos sonidos como el coro del amanecer, como la serenata de los pájaros cósmicos anunciando la salida del sol. Una producción de radialistas.net.
ay, 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 todo vio, todo vio. Ay, ay, amor, que amor, que muy fuerte empieza. Ay, 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 suele ser poco grave. Ay, ay, todo vio, todo lento de querer. Amores he tenido, ay, 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 amores tengo, todos los he dejado. A ti te quiero, amores he tenido, ay, 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 amores tengo, a ti te quiero, ay, sí, ay, 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 te quiero siempre, aunque me lo critique, ay, 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 toda la gente, te he querido, ay, 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 y no te olvido. Acercándote a Chile, RCP. Cosas tontas que pensa. Más y mejor música. Música.
vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, siendo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur. Llego al sur, te quiero. Chile, lo que es el ambiente que se está viviendo es completamente ya 18ero. Estamos avanzando hacia las fiestas patrias, 18 y 19 de septiembre. Así es que también incluso la naturaleza, los árboles, los aromos están floreciendo. Ya está avisando que se nos acerca las fiestas patrias. La música también ya se está entonando más folclórica. Lo que se podía ver hoy día en la plaza de la ciudad, también con los desfiles estos militares que les comentaba respecto de San Bernardo y San Bernardo O'Higgins específicamente. Septiembre ya se acerca. Donde tú eres lo primero.